hermanos y orar. Usted tuvo la bendición de pues, estar en este lugar. ¿Qué le pareció el evento? Pues muy bien, estuvo muy bonito. ¿Sí? Bueno, pues es muy padre. Yo la verdad no soy de la religión, no la profeso, pero es muy bonito conocer cosas nuevas. Fue una cosa muy hermosa. Nunca lo había vivido. Ahora lo viví, una cosa muy que no se puede explicar cómo. Fue una cosa muy hermosa. Me pareció hermoso, nunca lo había vivido. Sentí una cosa tan linda, muy hermoso. Me pareció muy bonito, veo mucha euforia, mucho amor hacia Dios. Pues no tengo palabras para decir lo que sentí cuando salió el varón de Dios. ¿Sí? Muy bonito, muy hermoso. ¿Está contenta? Sí, estoy muy contenta. Muy bonito. ¿Sí? Sí. Muy bonito. ¿Sí? Sí. Está lleno como de gracia, es algo increíble lo que uno presencia aquí. Sí, esto es muy bonito. El día de hoy usted ha tenido la oportunidad de asistir a este evento de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, de hecho estuve desde el día de ayer en Zamora, que se presentó y me pareció... una persona muy agradable, transmite mucha bondad, tranquilidad. Me gustó el evento, no me lo esperaba. Es la primera vez que vengo. Muy, muy bonito, sí, estuvo muy bonito, la verdad. Nunca había asistido a ninguno, nunca. Es primera vez y sí me gustó. Pues bien, un poquito conmovedor por todo lo que vi, pero me pareció bien. Algo hermoso, porque he ido a la iglesia... ya hace algún tiempo ya, mi hermana me ha invitado, siempre voy los domingos, trato de ir, pero nunca me había quedado claro con esas palabras tan precisas. Pues muy interesante, la verdad creo que lo que dice el apóstol es algo muy acertado y muy comprensible. Pues es mi primera vez y es muy bonito, se ven cosas muy diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver y está muy padre la verdad, sí. Muy emocionado, una bendición muy grande la bendición, sentí mucha paz, mucha tranquilidad en mi corazón y sentí la presencia del Señor, sentí que hay Dios que existe. Me pareció muy bonito, muy hermoso para mí. Impresionante, porque no había tenido yo la dicha de asistir a ningún evento, fue la primera vez y estuvo sensacional. No, pues la verdad es una experiencia muy bonita, ya he tenido muchas oportunidades después de ir a una iglesia y la primera vez que veo aquí al varón de Dios. Muy hermoso la verdad, me gustaría volver a repetir esta experiencia, a ver si se puede llegar a bautizarme y todo eso. ¿Qué le pareció? Me pareció bien andar en este, pues, en la iglesia y me pareció bonito. Muy, muy hermoso, muy, nunca había asistido, nunca había vivido este momento tan maravilloso, pues. Me pareció muy estupendo y muy bonito por la razón de que dicen la verdad, como no pensaba yo eso anteriormente. Cantándolo. Nombre santo. ¿Conoció al apóstol de Jesucristo? ¿Qué impresión le dejó? Pues una muy buena, me dio hasta escalofríos. Lo siento, de hecho. Algo muy hermoso. Pues es una persona que no sé, no, la verdad no puedo decir qué pienso porque no lo conozco, no puedo tener una opinión acertada de eso. Ay, cuando lo vi sentí que todo el cuerpo se me enchinó, una cosa muy hermosa.
Yo pensé que era como cualquiera uno de nosotros, pero en cuanto él entró y vi el gozo de todas las personas, yo sentí que se me enchinó la piel. No pensé nada, sentí. Sentía como un escalofrío en mi cuerpo que entraba y sentí algo muy bonito verlo y se me salieron las lágrimas y empecé a orar, a cantar, me canto. No, pues mil cosas, pues bonito, pues sentí uno hermoso. Pues, ¿no? ¿Sí? Hay un gran presentimiento que traspasa. Para mí es mi primera experiencia, no lo alcanzo como a darle una definición. Yo pienso que es algo propio que realmente cada persona tiene que sentir, ¿verdad? ¿Qué impresión le dejó su mensaje que él llevó? Hey, bonito, es un mensaje muy bonito que sintió. Sintió una pues bonito por dentro, ay. Gracias a Dios. Hay muchas cosas que él transmite y pues no le sabré explicar bien, no sé. Son varias cosas las que él, me quedo con lo que él dijo ahorita. Pero no te sabré decir específicamente bien qué es. Con un bonito recuerdo, ver que es un hombre sencillo. Sí, me pareció muy bien. La verdad no sé expresarme, pero me pareció muy bien. La verdad es que habló de muchas cosas que no sabía, pero ya vamos aprendiendo poco a poco. Pues que es una persona humilde, una persona sencilla. Y que dice todo muy claro, muy simple, que cualquiera lo puede comprender. No lo conocía en persona, solo en videos, en fotos, y pues la verdad que habla tan hermoso. Las palabras que dice son únicas, únicas, la verdad que sí. Muy sincero, se siente muy diferente. Bueno, es que la verdad yo nunca había asistido a algo así, pero sí está muy, muy, muy real, o sea, sí te transmite muy bueno el mensaje. Me pareció algo maravilloso, ¿no? Porque pues... Es como él decía, dice, a veces han escuchado, pero no hay quien les explique realmente lo que es. Y a mí me pareció estupendo lo que él nos enseñó, nos predicó, y estoy contenta. Su voz hasta se siente cálida, no sé cómo explicar eso, que la verdad no sabría con qué palabras explicar ese sentimiento. Es muy hermoso verlo, escuchar su voz, su palabra. Aquí encuentra una paz hermosa con el apóstol de Dios. Y nos dio pues esa esperanza de vida eterna. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿verdad? Claro que creo en Dios. ¿Y cree que se sintió la presencia de Dios? Sí, creo que sí la sentí, porque mi cuerpo se estremecía totalmente. Sí, con los olores. ¿Usted cree en Dios? Claro. ¿Cree que se sintió la presencia de Dios? Sí. Sí, claro que sí, todo mi cuerpo se puso chinito, sí. Es obvio que usted cree en Dios. Yo creo en Dios. ¿Se sintió? Sí, yo creo en Dios, nada más que a lo mejor estaba equivocada yo en otra religión. Sí. Sí, pero gracias al Señor, creo que voy a seguir este camino. ¿Cree usted que aquí se sintió la presencia de Dios? Sí. Se siente, la verdad que sí se siente. Sí, en muchas ocasiones se sintió. Sí, yo creo mucho en Dios, independientemente de la religión que yo profese, yo creo mucho en Dios. Y creo que si uno abre su corazón, si uno abre su alma, sí lo siente. Sí, creo que sí, por todo cómo lo hicieron y cómo lo viven, sí. Sí, claro que sí. Sí, sí, Dios estuvo en nuestro corazón. Se empezó a sentir como cálido todo, o sea, muy, como iluminarse, como quien dice. Muy, muy bonito, cuando Dios está con uno. Se sintió una gran paz, un gran gozo. Y ahora que tiene esta oportunidad, ¿qué va a hacer? ¿Seguir aquí? Se sintió la presencia de Dios, obviamente. Sí, sí, se sintió la presencia de Dios en mí. ¿Y luego qué va a hacer? ¿Qué sigue? Pues voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Usted cree que se sintió la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Lo sintió? Sí. ¿Qué sintió? Pues no sé, algo... No se sabe explicar, nomás sintió uno. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues primeramente Dios, o sea, seguir adelante. Él es un apóstol de Jesucristo, es un hombre de Dios, es un enviado de Dios. ¿Usted así lo cree? Claro que sí. Yo pienso que es obra del Señor,
No creo que cualquier persona tenga esa dicha de dar ese mensaje, el tipo de mensaje que él da, darlo a entender a como él lo da a entender y juntar a tanta gente como él lo manifiesta en sus reuniones. ¿Sintió la presencia de Dios? Claro que sí. Yo me concentré más en lo que estaba enfocándome a él. Lo de alrededor sí lo presenté, pero más la presencia del Señor. Yo le pagué, ¿eh? Y entonces, ¿ahora qué sigue para usted? Pues seguir adelante, más que nada pasar ese mensaje que se da, ¿verdad? Que mucha gente llegue a los corazones, ¿verdad? Que no quede encerrado en mí, sino, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Darlo a conocer.